Estoy en una isla, en la localidad de Mezcala, en la cual se llevó a cabo durante el virreinato la matanza de unos 5.000 indígenas de la zona que defendían sus territorios. Para que vean la calidad de la fortaleza de la cárcel. Para sacar una proporción, esa entrada tiene unos 6 metros de altura, por unos 2 metros y medio o 3 metros de ancho. Muy parecida a las cárceles actuales, con estos miradores, vigilancia, y abajo hay un primer nivel donde estaban los presos, en su mayoría indígenas, obviamente, rebeldes, insurgentes de México. Incluso los traían de Guadalajara. Este es el lago de Chapala, uno de los más grandes de México. Entonces aquí no se podía escapar a ninguna parte, lleno de acantilados. Es como una especie de Alcatraz del virreinato. O sea, nada, nada nuevo en el mundo, ¿eh? Todo tiene como un origen. Es el agua, que es casi como el océano. ¿Sé cuánto? Miles y miles de metros. Esa es la capilla. Siempre con su bipolaridad los españoles. ¿Ah? Una capilla imponiendo el catolicismo, pero a la vez matando a miles y miles de seres humanos.